defenderlo, voy a ir a comprar arma, que va a traer Rambo, Schwarzenegger, ¿qué va a traer? ¿Sabes qué es? Estalones para vos, se llama. Para vos. Atención chicos, Tomás Oranges va a traer un gigante a la mansión, una persona que va a enfrentar a Julio. Ustedes quieren que hagamos una pelea en un ring. Si este video ya es 150.000 likes, todos tienen que estar suscritos antes de darle like, obviamente. Voy a hacer que Julio se enfrente contra el seguridad de Tomás Oranges, que dice que es un gigante, en un ring, y lo voy a grabar todo. ¿Vos qué opinás? Dale like y suscríbete a este canal. Wi-Fi Team. ¿Querés a Julio? O sea, ¿entendés lo que pasó acá? Hay una tremenda guerra entre ellos. A ver, señores, yo quiero aclarar una cosa. ¿Tommy dónde está? No. Hermano, ¿qué haces esto? No está bien que genere la violencia, ¿entendés? ¿Por qué? ¿Pero quién trajo? ¿Quién es la novia? Es el hermano mayor. ¿Me sacó la ropa? ¿Es mi hermano? ¿Es tu hermano mayor? Sí. ¿Vos querías conocer a mi hermanito? ¡Ay, me llamo mi hermanito! ¿Querías conocer a mi hermanito? ¿Qué haces con la ropa de Wi-Fi y te la vuelta? Me la puse porque viene mi hermano. Me la puse porque viene mi hermano. Hablando en serio, ustedes saben que a mí no me gusta el bardo. Pero creo que Tomás hizo las cosas mal después que lo echamos al grupo y fue llamar a su hermano para defenderlo. Tomás, no sé qué puede decir esto. O sea, ahora somos 10 contra 1, entonces no tiene chance tu hermano. O sea, ¿cuál es el problema, hermano? Nada, a mí me vienen a pegar entre todos y encima lo traen a él y no se la bancan. Yo ahora traje a mi hermano que me defiende que es chiquitito. Pero a ver, vos te portaste mal. Sí, también se portó mal conmigo. No me sacó la ropa todo y me pegó una patada antes de salir. En el orto me la encajó. Como trató igual, Dale. No hace falta que sea mucho, no pasa nada. Yo creo que por más que pasa contra todo, que esté todo grande. Mirá lo que mi hermano, mirá lo que es Julio. No tiene chance. Hablan. Ustedes saben, chicos, que yo estoy en contra de la violencia innecesaria. ¿Qué hago? ¿A este le pego? ¡Golpealo! Yo creo que no vamos a generar esto, pero somos un equipo, somos Wi-Fi. Yo, Tommy, te pido disculpas si te faltamos el respeto alguna vez. ¿Tá? Te estoy pidiendo disculpas. A ver, ¿cómo vas a pedir disculpas, boludo? Somos un equipo, capaz que no está bien que. O sea, no, la general violencia no está bien. La general violencia. ¿Sabes a quién le vas a tener que pedir disculpas de rodilla a mi hermano? Si te cae. Propongo una pelea de ellos juntos en el ring, en los shows de Wi-Fi. Tenemos Morón, Rosario, La Plata y San Justo. Entrás en la descripción o en la misma boletería. Quiero hacer una pelea a vos en el ring, a ver si te van a hacer un lapso. Dos peleas. Como quieras. ¡Ganamos la previa! ¡Ahora!
Dale, grande, grande. O dos contra dos. Una pelea los dos contra los dos. ¿Sí o no? Pero que lucha boxeo, que no lo entiendo. Todo, lucha, vale todo, vale todo. Tomás, yo no voy a pelear con vos, hermano, o sea, ¿qué? No sé qué quieres decir. ¿Vamos a hacer las paces? ¿Ellos sí? Sí, no, ellos que peleemos. Nosotros vamos a hacer las paces, vamos a ser amigos, ¿está? ¡No! Acá manda Wi-Fi Team, papá. Bueno, chicos, escuchen. Estuve pensando que quiero venir al team de ustedes y que vos te las rebancás. Mi amigo. Nada, quiero saber si me pueden perdonar. A mí lo que me importa es saber cómo vamos a ir hasta allá. ¿Me entendés? ¿De confianza, no? ¿Qué? ¿De confianza? ¿Lo vos sabés? ¿Vos me comentaste recién? Yo me manipuló. Sí, agarrame el team. Vos, vamos a hacer un team, ¿sí? Vamos a hacer caso. Vos llegás a mandarte una por una historia. Porque te hace un poco me manipuló. Dale. Ven que no ven a nadie atrás porque están atrás. Tenemos que hacerlo porque estamos. ¿Qué van a hacer? Vení, ahora tenemos el tiempo que van a hacer. La situación es así, ustedes cuando eran grandotes pelearon mal, ¿entendés? Todos pelearon mal. ¿Cómo que pelearon mal? Si yo te salgo a defender a muerte. ¡Ay! Me cae todo. Yo me colgué, los huevos. Yo me colgué, me voló. Y ustedes los dos tienen que combinarse para pelear juntos. Y ahora Julio le va a enseñar cómo hacer. Ojo, pero ojo que el que más se paró de mano fue Nathan, ¿eh? El chiquitín. Entonces, se puso como tres veces a apretar. Aparte, yo soy Julio. Yo lo vi, pero ¿qué pasa? Yo creo que si un enano y un morochito afrodescendiente, ok, que salta de las paredes, de los techos, de todos lados, se juntan, van a ser la combinación perfecta, ¿entendés? Sí, pero parece que sí, con los músculos de lata, el negro de este parece que soy yo. Sí, es decir, entonces yo quiero que ustedes dos estén pegados y practiquen una técnica para poder defenderse, ¿ah? De toda esta situación. Julio, ¿qué puedes hacer? Llegás a cualquier cosa a traicionarnos, yo te lo mando él. Encima que yo te voy a dar a yo un yo te lo mando él. Vos sabés que te... con esas moles. Bueno, está bien, no me importa. Él también es mole y yo no me le reviré al otro, ¿me entendés? Bueno, así que da la mano como un hombre. No te vas a mirar, te vas a quedar. Buenísimo, bueno. Ahora, ¿qué viene? ¿Cómo hacemos para ir para allá? Porque y no sé, somos seis, Vale. No, parece que no van a aprender a confiar juntos, las dos así no van a funcionar. ¿Pero qué son siameses, bro? Déjame sentar a mí, ¿cómo entiendes? A todos estáis grandes, hermano. Se fue, parece. Se fue, le dio miedo ya. La verdad que habría que hacerle una broma al grandote de Guadalajara, ¿no? No sé, yo no lo vi. Y Tommy dijo que quería comprar un cierre. Quieren hacer un team. Ellos aparte contra todos nosotros. Pero entonces, o sea, ¿dónde se fue? Son tres, no, están en una habitación de Sasha, donde Sasha. Tommy, quédate quieto. Se puede quedar quietos el hermano de Tommy y Nathan. Entonces Nathan dijo, ¿qué hacemos? Y son muchos. Nathan está acá. El otro, el blanco. Entonces dijo que si no de última compraban un fierro y listo, ya estaba, y nos bajamos a todos. ¿Un fierro de qué? Una pistola para un fierro. ¡Ah! ¡Juguete! No, piensa que Tomás va a comprar un fierro. Pero con lo loquito que está, sí. Digo que nos bajaba a todos, yo no quiero morir tan joven. Tampoco, los negros siempre son primero a morir en estas cosas, yo me muero. Yo todavía no me he acostado a negar a mujer. Pero yo no soy tan joven, ¿puedo morir yo? No, igual yo creo que es de cagón hacer algo así, ¿entendés?
pero son cagones, eso es lo que son. Palabras claves. ¿Quién va a comprar un fierro, no? ¿Cómo la compran? Los tres. ¿Por qué van a comprar? No entiendo. Aparte, Julio, ¿no? Aparte, espera. Trajo el hermano para defenderlo y era a comprar arma. ¿Qué va a traer? Rambo, Schwarzenegger, ¿qué va a traer? ¿Sabés qué es? Estalones para vos, se ¿qué llama. No sé para tanque, vos, ¿qué va a traer? Una tanqueta. Para, porque empezó la gira de octubre y esta. Este es el flyer general. Si vos querés ir, no te olvides que obtenés una prenda Wi-Fi en el momento. En el momento para atrás va a estar todo el equipo Wi-Fi. Pará, le vamos a hacer los players uno por uno, miren. Martes 22 de octubre, Chivicoy. Miércoles 23 de octubre, Bragado. Jueves 24, General Pico, La Pampa. 25 de octubre, Santa Rosa, La Pampa. 26 de octubre, Neuquén. Lunes 28 de octubre, Bahía Blanca. 29 de octubre, Punta Alta. Miércoles 30 de octubre, Monte Hermoso. Jueves 31 de octubre, Coronel Dorrego. Viernes 1 de noviembre nos vemos en Olavarría. Sábado 2 de noviembre nos vemos en Necochea. El domingo 3 de noviembre nos vemos en Mar del Plata. El lunes 4 en Balcarce. Martes 5, Tandil. El miércoles 6 nos vemos en Ayacucho. Jueves 7 de noviembre nos vemos en Chascomús. El viernes 8 de noviembre nos vemos en Lobos. Sábado 9 en Saladillo. Domingo 10 en Chacabuco. Lunes 11, 9 de julio. Martes 12 en Azul. Miércoles 13 en Bolívar. El jueves 14 nos vemos en Pehuajó. El viernes 15 nos vemos en Trenquelauque. El sábado 16 nos vemos en General Roca. El 17 de noviembre nos vemos en Zapala, Neuquén. Lunes 18 San Martín de los Andes. Martes 19 en Bariloche. Miércoles 20 en Esquel. Jueves 21 en Rawson. Viernes 22 en Comodoro de Rivadavia. Sábado 23 Río Gallegos. Domingo 24 de noviembre en Ushuaia. Lunes 25 en Río Grande. Martes 26 en Calafate. El 28 en Puerto Madryn. El viernes 29 nos vemos en Trelew. Y el sábado 30 en Las Grutas. Así que no falten, los esperamos. Wi-Fi Team. Rambo y Rocky. Yo pienso, o sea, ¿no? Ya como se le fue la cosa. No se sabe defender las manos, no entiendo, boludo. ¿Ya trajiste el fierro vos? ¿Y ya se sacaste? Está el fierro. ¿Sabes dónde está el otro fierro? Acá, papá. Aquí. Uy, el parce la playa siempre con lo mismo, ¿eh? Sí, el parce siempre. Bueno, entonces, ¿en qué estamos? Siempre va por el mismo lado, parce. Separamos y dividimos todo. ¿Quién compra? ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Nosotros no la hacemos muy larga. Nosotros no la hacemos larga. Hagan su equipo y nosotros hacemos nuestro equipo y nos vemos. Ya tenemos nuestro equipo. Ustedes tienen que armar su equipo. Ustedes no tienen equipo. Nosotros tenemos un equipo. Primero, trae al hermano para que le defienda. Después, el otro se vende por una mención. Ahora se lo dio vuelta de nuevo. ¿Qué onda esto? ¿Qué menciones tenés? Yo ya arreglamos él con Julio. Yo contra los que vengan. Bueno. El otro no suma para nada, el otro me pega a mí si lo dejo. Se me ocurrió una idea, parce, para solucionar esto, vení. El sábado 26 de octubre nos vemos en Neuquén y en Luján. Todo el evento también. Explota todo. Wi-Fi Team. Parce. Esperen, es que no me dejan. Con permiso, señores. Con permiso. Parce. Gracias. Bueno, la situación es la siguiente, chicos. Debido a que estos problemas se están resolviendo con violencia y no queremos promover la violencia, queremos promover el entretenimiento, la paz, el amor, aparte se van a enfrentar los shows de Wi-Fi, que bueno, ya saben, las entradas en la descripción, en el teatro. Vamos a hacer esto. Vamos a girarnos ambos hasta que no podamos caminar, básicamente, ¿ok? Y después vamos a intentar taclearnos, ¿entendés? Tacleos, pero mareados, porque vamos a estar mareados, ¿entendés? Entonces acá vamos a ir Tommy primero contra mí y después Julio va a ir contra... ¿Cómo es tu nombre, bro? Facundo. No, pará, gordo, que yo lo aguanto, ¿no? Con vos una calecita, ¿no? O con vodka no mareamos. Te damos una botella whisky, entonces. No, con ese cuerpo toca como con 5 botellas, yo creo. ¡Vamos! 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 ¡Vam
¡Ay! ¡Me metiste en el ojete! ¡Pará! ¡Me metiste en el ojete! Vamos a guardarla para después. ¡Pará! ¡Boludo! Bueno, ¿para quién ganó? Para mí. Es un empate. Un empate, se va a definir con estos dos hombrecitos. Digo, hombrecitos no, hombrezotes. ¿Qué le dije? ¡Ulises! Ah, ¿qué? ¿Estás ocupado con la llave? ¿Qué tiene la llave? ¿De qué es la llave? Toma la llave. Tommy no debe tener llaves de la casa. Toma ¿quién? La llave, bro. ¡Oh! Wi-Fi. Segundo show de Wi-Fi es el Morón, el Teatro Morón. Las entradas están en la descripción y en boletería. No te lo puedes perder. ¡Explota todo! ¡Qué lindo! Wi-Fi Team. Dale, Facu. Decidimos lo siguiente, que como claro, girarse una silla dos gigantes es muy de nena. Vamos a hacer algo más picante, que es medir la fuerza. A ver, ¿quién tiene más fuerza, ok? Mirá que yo peleé el domingo y me quedó el brazo tirando. Excusas o resultados, señores. No vale llorar. ¿Quieres apostar? ¿Quieres apostar? Mi iPhone 11 está puesto. ¡Yo he puesto mi Samsung en 2015! ¿Te has puesto el 12, el que no salió? ¡Yo la boté ya! ¡Wi-Fi! Ah, pero apostame algo que... ¡La camioneta! ¡La camioneta! La camioneta. Tenés cuarto, la llave de mi cuarto. Tenés todo. Listo. Un anillo de compromiso, el de Candy. Listo. Vale. Listo, sí. Esto es mío. No, ¿qué es esto? No te rigué tanto, espero que estoy en las quemadas. Amigo, yo confío en vos. Si quedas a ganar, vos ganas a todos. Y nunca has perdido contra nadie. El briquet para prender las bombas. Listo, apostamos todo. Vale, que se apunte todo, ¿eh? A la una. Nathan, dale. A la ¿Querés ganarte uno de estos 14 iPhones? Solamente tienes que seguir dos requisitos. Requisito número uno, estar siguiendo en nuestros 5 canales de YouTube que te van a aparecer en la descripción. Yao Cabrera, Viral, Wi-Fi, Candela Díaz y Sasha Ferro. Requisito número 2, seguime en mi Instagram personal y dale like a todas las fotos. Dale, dale, vamos a sortear uno por día. ¿Qué estás esperando? Wi-Fi Team. Bueno, chicos. Yo lo voy a llevar afuera. Afuera acá, no, chicos. Voy a preguntar que lo voy a sacar de acá. Van a tener un sueldo más. ¿Qué? ¿Quieren armarse un team ustedes? Sí, sí. Eso es lo que pasa. Vamos a hacer un team con este que es medio traidor, pero no importa, yo lo voy a ir puliendo a poco, ¿me entendés? Va a ser fiel. Necesito que ustedes dos, quiero saber qué quieren para que se vengan con nosotros. ¿Qué van a querer, boludo? Tenemos un seguridad mejor que el de abajo. Ya sé lo que quieren, boludo. ¿Qué plantas quieren todos? ¿Qué van a querer? Bueno, pero ¿cuántas quieren? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 5 horas libres al día. Y mujeres, no, cosa que acá no hay. Mujeres. Mujeres van a tener mientras edit. Es más, vamos a tener 4. Vamos a tener 4 mujeres que editan. Vamos a tener 4 personas que editan. Vos, una chica al lado en esa computadora, ponele. Vos y otra chica ahí al lado. Ya está, ¿qué más querés? Ya con eso, de pará, las 5.000 a los 2.000. Pará. El plus, el que se hace, si son fieles, sushi. Sushi día por medio, no todos los días. Ahí ya el sueldo, ¿cuánto baja? A $2000. ¿Qué más querés que te diga? Computadora última generación, internet, wifi, todo el día que te vas te la quedas. A 1.100 habitaciones para cada uno. Y hermano, cada uno propio. Ya te voy a dar habitación para cada uno. Sí, una suite para cada uno. No, mentira, no. Pues igual las chicas que nos van a acompañar necesitando. Claro, una suite para el vuelo. No. Las chicas que van a quedarse a dormir. Atención Rosario, el 9 de noviembre vamos a estar en el Teatro Broadway, todo wifi, cantando Jefe de Tú en vivo. Las entradas están en la descripción, vos tenés que ir con tu papá, con tu mamá, con toda tu familia. También el teatro la van a vender, no te lo puedes perder, 2000 personas en vivo, ¿qué? Wifi Team. Ya se habló todo, le encontramos fotos a ustedes que van a dormir con cada uno de ustedes, ¿entendés?
va a ser más chico que esto para que sea un poquito más cómodo. Porque lo que me gusta. ¿De qué te gusta? ¿Qué te gusta para esto? Yo ya hablo de los rubios, ¿por qué te rubio con mucho? No, no, ya hablamos. ¿Todo bien? Te estás jodiendo. Son dos rubias, ¿me entiendes? Si le gusta rubia, le gusta. Si no, te olvides la mía, hermano. ¿Qué? Te olvides la mía. Y rubia. No, hay una seguridad que es mujer también, ¿me entiendes? Después tenemos a dos, digamos, los protagonistas, dos chicas mujeres. Una va a ser novia de él y una va a ser novia mía. Va a empezar como si fuese ficción, van a terminar siendo novia, como siempre. Pero tú sabes que uno se aburre de comer lo mismo, que uno puede cambiar ahí con cariño. Sí, pero por eso te digo, vos me pediste $5,000. Con todo lo que te dije, gimnasio incluido todo, te la bajé a $500. ¿Qué más querés que te siga diciendo? Vas a tener comida gratis, todo gratis. Vas a tener, mejor como si fueras un hotel, o inclusive sentado en la computadora, un teléfono en línea al lado. Hola, sí, quiero una Coca-Cola con una milanesa napolitana. Te la traen. Tenés que editar 2 videos por día nomás. No hay nada. La miniatura, de la miniatura me encargo yo y Nathan también. ¿Qué más querés? Sí, me van a poner Deja todo, saca toda la mierda y vamos, dale, vámonos, dale. Choque. No te olvides el celular. Choque. ¿Qué te olvidas? No, llévate todo porque eso no sube. Acá son unos raros. Creo que estaban subiendo aquí un video si quieres. Borrarle la mierda. Eso sí. Sean fieles. Chata, espera. ¿Sabes dónde queda? ¿Dónde? Queda. Nordeste. Escúchame. Playa del Carmen, en México queda. Así que quédense tranquilos, lo pasé que ya están sacados todos. Nos vamos entre hoy a la madrugada, entre hoy a la noche y a la madrugada. Así que preparen la valijita, todos tienen tiempo, muchachos, vamos, comemos fuera algo, todo. Al frente de la playa, otro aire. ¿Están aburridos? Terminaron de editar 2 videos en 1 hora, vayan a la playa con la chica, todos tienen todo el día libre. La miniatura es rosa. ¡Todo bien! Acá lluvia, frío y allá calorcito. ¿Tú estas gorritas? La pueden ir sacando la mierda. No, miren. Sacaste ese buzo. ¿Sacaste ese buzo? Yo también, ¿sacaste ese buzo? La mierda, yo. Domingo 17 de noviembre nos vemos en La Plata, show de Wi-Fi. Todo Wi-Fi cantando Jefe YouTube. La primera vez en un escenario. Las entradas están en la descripción o en el teatro Metro. ¿Vos te lo puedes perder? No, claro que no. ¡Te esperamos! ¡Dale! Wi-Fi Team. ¿Tienes todo miedo? ¿Escuchá lo que duele esto? ¿Escuchá, mirá? Parce, la cosa es así. Parece que el señor manipuló a todo el equipo diciendo que lo hacía allá a la playa de Carmen, no sé qué playa al lago lo vaya, pero no tiene para llevarlo a ningún lado, ¿ok? Y se armaron un equipo, sube un equipo, ¿entendés? De 2 contra 2. No sé cuál es la situación, pasás por acá, por el costado, hacés entrevista a cada uno. ¿Tú qué arma tienes? ¿Qué es eso, Nathan? ¿Qué es eso? ¿Tú qué, vos? Mirá que yo se terminé. ¿Tú qué te pegas machetazo, vos? No te da el brazo ni para levantarse el mazote. Sí. ¿Qué te venís a hacer? A levantar tu mazote, entonces. Sí. ¿Qué? ¿Qué tenés? ¿Qué tenés? ¿Tumor? ¿Tenés ahí? ¿Se mueve? ¿Tetas? Agita la Nathan, agita. Oh, esto, amigo, ¿no? Para allá, un poquito más para allá. ¿Qué tenés, chiquito? Dale, ¿qué tenés, Facu? Mira, me hace el tubito. Mira. Me hace el fierrote. Mira, yo tengo tremendo palo, amigo. ¿Qué te pensás? Me lo va a partir la cabeza ese. Mira, me hace un tatuaje. Bueno, esto al ojo, al Magic, al maguito ese. ¡Pah! Dejen de hablar, vamos a enfrentarnos. Ustedes vienen corriendo allá y nosotros venimos corriendo acá. En el medio se pudre todo. En el medio se pudre todo. Y ahora tienen todos multa por pisar el pasto. ¡Multa! ¡Vamos, eh!